la mujer a la que tú buscas, pero puedo serlo. Bueno, muchachos, me voy. Me llevan. No me voy, me llevan. Adiós. Gracias. Gracias, Frida. Pero antes, este es el top 5 de Frida Kahlo. En el punto número 5. Al final todas somos Frida. Claro. Todas hemos conocido a Diego. Todas hemos tenido un amor tormentoso. Que nos pide el eterno retorno. Todas hemos conocido a Diego con otro nombre, de otro tiempo. Pero un Diego que nos hace morir un poco más cada vez que aparece. En el punto número 4. Manda al carajo a toda la sociedad estúpida, podrida en mentiras del imperialismo y el capitalismo norteamericano. La revolución es ineludible. México está como siempre, desorganizado y dado al diablo. Solo le queda la inmensa belleza de su tierra y de los indios. En el punto número 3. ¡Mono! 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 Una mujer puede ser tan niña como la consientas, tan mujer como la trates, tan inteligente como la retes y tan sensual como la provoque. En el punto número 2. En el punto número 2. Ya sé lo que muchos andan diciendo por ahí. De lo mucho que se sufre viviendo con alguien como Diego. Pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr. En el punto número 1. ¡Mono! 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 A pensar que era la persona más extraña de este mundo, pero luego pensé, debe haber mucha gente por ahí que se sienta igual que yo, dañada y bizarra de la misma forma. Me la imagino, e imagino que ella también piensa en mí. Bueno, pues si tú estás por ahí y escuchas esto, sepas que sí, que es verdad. Yo estoy aquí y soy tan extraña como tú. Y este fue el Top 5 de Frida Kahlo. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Nos me lleva. Pero antes, ¡que viva la vida! ¡Que viva la vida! Nos vemos en el más allá. En el más allá. Bueno, tú y yo ya sabemos dónde. ¡Que viva la vida!